Bienvenidos a Lado C, el otro lado de la realidad. Los que viven en la pobreza extrema en ocasiones tienen cosas para enseñarnos. Hoy por cada una de estas que vendés, ¿cuánto te queda? Con 150. ¿Qué hago con 150? Vengan con nosotros a un tiempo compartido diferente. Bueno, esta parte ya lo que sería un 40% del ambiente es para una familia. Cinco personas en un ambiente de 3 metros de ancho por, si nos vamos hasta allá, ¿qué son? ¿7 metros? ¿Esto qué es? ¿Una reposera? Una reposera. Sí, pero la hacemos acá. ¿Y tu hija dónde está? ¿Quedó con? Mirá, es un fenómeno, Héctor. Mirá, mirá. Con la abuela. La abuela, porque ella ya está con el abuelo o con la abuela, le dice. ¿Hay momentos de quiebre? Yo, por ejemplo, cuando me quiebro, me aparto y lloro. Pero siempre a los demás le doy fuerza. ¿Son buenos amigos? Sí. ¿Quién gana los partidos? Ganamos los dos. Hace 4 meses te mostramos la toma de la ruta provincial 49. Allí había 60 familias y exigían ser censadas y que les den una vivienda. ¡Ey, esperá! ¿Qué te...? ¿A dónde va ahora que lo sacan de la calle? Voy a la casa de... A la casa de papá. ¿Dónde te quedas ahora? Yo me voy a acostar a dormir ahí. Más en la calle que nunca. Nos encontramos hoy con una situación bastante particular. La reubicación de 4 familias que estaban en esa toma y que hoy viven todas en un mismo ambiente. ¿Cómo llegan a esta casa? Pues los trajo una señora del coso de la municipalidad, eso, los trajo acá. Que nos podíamos quedar acá hasta que tuviéramos solución. A ver, ¿me mostrás la casa? Sí, hasta ahora te lo podemos, tenemos que ir al fondo donde estamos nosotros. Pará. Esta es la casa. Sí. Ah, es linda la casa. Pero esto acá no podemos. Es el fondo donde nos dan las piecitas que estamos las fotos. ¿Por qué no podés estar acá? No, porque acá están por ocupar, no sé, que van a hacer un jardín. ¿Un jardín de qué? ¿De infantes? Sí, un jardín de infantes, un liceo, no sé qué es lo que van a hacer. Bueno, ¿y acá no podemos estar? Acá no. A la... Bueno, vámonos entonces. Esta sería la verdadera entrada de la casa que transitoriamente ocupan estas 4 familias sin vivienda. Hola. Hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás acá? Venimos de la calle. Entonces, acá por lo menos tenemos un refugio. A nosotros nos cuesta movernos al equipo en este espacio. Yo quiero saber cómo hacen para organizarse cuando llega la hora de dormir. O sea, que las camas, quién duerme dónde, las familias, cómo están separados. Bueno, ahora, por ahora, mi hija está durmiendo acá con los chicos, con los 3 chicos. Sí. Y este acá, sector familia 1, digamos. Sí, y acá dormimos nosotros dos, en esta camita. ¿Vos con? Sí. Con él y los dos. Y acá duerme mi hija con todos los chicos. Los 3, 4 que tiene. Bueno, esta parte ya lo que sería un 40% del ambiente es para una familia. Las otras 3 familias... ¿Dónde duermen? Yo duermo acá con mi nenita. ¿Esta es la tuya con tu hija? Sí. Y ella con el marido tira ahí este colchón que de día paramos ahí. ¿Esto qué es? ¿Una reposera? Una reposera. Sí, pero la hacemos cama. A ver, ¿la reposera? La ponemos ahí. La abrimos y la hacemos cama. Ahí la ponemos, para que apoye. Para que apoye. ¿Y no tenés miedo de que se caiga? No, duerme bien. ¿Se acostumbró? Sí, sin a veces duerme en el medio conmigo. ¿Y no dice, bueno, cada tanto dame una cama, un sorteo, hagamos? No, le gusta, después le sigue. ¿De quién es esta cama? Mía. ¿Y no se la prestás a nadie? Aunque parezca mentira, acá solo quedan libres 10 baldosas
en un lugar donde conviven y duermen 25 personas, ¿eh? ¿Cómo se hace para entretener a tantos nenes en un ambiente tan reducido? Y juegan. ¿Qué juegos salen? A ver, porque... Juegan con figuritas, tienen una bolsa de juguetes, juegan acá a la pelota. ¿Juegan a la pelota? Sí, cuando están los colchones juegan un ratito acá entre ellos. Telgopor. ¿Qué? ¿Vino algún producto? ¿O? Eso contaron los chicos cuando veníamos del jardín y trajo para jugar acá en la cama. Ellos se entretienen. ¿Este es un juguete para los chicos? Sí, juega él encima de la cama. ¿Y quién juega con esto? Yo. ¿Vos jugás? ¿Te lo doy a vos? Sí. ¿Y qué hacés con esto? Estaba jugando. Estaba jugando, yo lo guardé ahí. Ah, ¿vos lo pusiste ahí? Ah, siempre lo buscas ahí, le das orden. Sí. Ah, muy bien. ¿Nueve hijos tenés? Tengo 9 hijos, el más chico tiene 11 meses. ¿Para la comida? ¿Hacen un pozo común? Sí. ¿Tenés para aportar? ¿Salís a yo buscar...? Yo cuento con la asignación nomás. ¿Vos cuando eras chica, cuántos hijos soñabas tener? Yo nomás 2. ¿Y vinieron 9? Sí, pero los tengo todos conmigo a ellos. Gracias a Dios. No sé, te lo pregunto, puede parecer hasta violento, por Dios, no lo tomes así. ¿No pensaste en algún momento como que era un flor de presupuesto? O sea... Sí, a veces sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa? Que yo tengo... cuando yo lo fui en ella me quise ligar las trompas, pero los médicos no quisieron. ¿Por qué? Porque yo antes era muy jovencita, me dijeron y... La verdad es que yo, y ahora sí pude ligarme las trompas. En este ambiente, obviamente, no hay roperos, no hay placar, no hay nada. La ropa se guarda... Acá en estas bolsas para que no agarre la gran humedad que tiene, ¿no? Las paredes, las humedades. Digamos, como que el nylon protege claro, la humedad. Yo soy el compañero de él. ¿De compañeros de qué son? Él es mi compañero. ¿Y son buenos amigos? Sí. ¿Y a qué juegan? Mira yo. A la pelota. Mira. ¿Quién gana los partidos? Yo. ¿Vos? Ganamos los dos. Acá, ¿quién es el que está a cargo de la finanza? Digo, dentro de lo que hay, de lo que se puede juntar. Cuando hay juntamos y van y compran y hacemos la comida, más la mercadería que por ahí nos dan. Cada 15 días retiramos ahora. ¿Y de qué se compone la mercadería? ¿Qué te dan? Un aceite, un azúcar, una polenta, un fideo, un arroz. ¿Y alcanza para hacer, digamos? No alcanza, por eso te digo que después nosotros nos organizamos acá, entre nosotros. Los seres humanos a veces somos complicados, ¿viste? Que en una familia hay peleas. Acá que hay 4. ¿Hay momentos de quiebre? Donde... Yo, por ejemplo, cuando me quiebro, me aparto y lloro. Pero no... siempre a lo demás le doy fuerza. ¿Y cuán lejos te puedes ir de acá? No sé, al baño. Por ahí me largo a llorar o cuando vengo a la pieza. Trato de que no me vean. ¿Y a vos quién te contiene? Soy fuerte. Sos fuerte. Bueno. Si nos cruzamos acá, ¿qué tal? Martín, ¿cómo te va? Bien. ¿Terminaste el laburo? Así es. A ver, ¿cuántas sobraron? 3. ¿Cuántas tenía? ¿Cuántas tenía? 40. 40. Hoy por cada una de estas que vendés, ¿cuánto te queda? Sí, con 150, mira. La compra a 150. 20, 40, 50, 180. 200, o sea, hoy... 300 pesos traje. ¿Cuánto? 300 pesos. Y con esto tenemos que comer toda la familia. 150 el costo, te tenés 150 para 24 horas. Nada. ¿Qué hago con 150? ¿Cuánto está un kilo de carne? Sí. 125.
Mira qué buena onda. Mira qué bien. Un aplauso para los chicos. ¿Eh? Mira, si el mundo estuviera así, ¿cuántos problemas menos habría, no? El tema es que hay mucho egoísmo, ¿no? Solo podés estar acá en movimiento, claro, entrando o saliendo. ¿Y la cocina esta la pueden usar? Esta no, porque esta explota, esta estaba acá, pero esta explota. O sea, quien no vivía acá tenía una cocina que explotaba todo. O pedía delivery, ¿qué hacía? Sí, pero nosotros trajimos esta de la casa y la encontramos, conseguimos la garrafa y la pusimos. Esta se la encontraron, ¿y esa anda? Esta anda bien, hasta ahora. Acá tienen suministro de gas, garrafa, ¿cómo es? ¿Eh? A garrafa. Garrafa. Entonces, ¿cómo es la vida acá? Mira, ¿te vas a poner a lavar? Sí, me voy a ir al baño. Es la noche, ¿cómo se turnan con el tema de la limpieza? Sí, yo lo que lavo mamá en el baño. Y ella me cuida a los chicos. Ay, pero vos limpias, o sea, la de todos, o sea, ¿hay una limpiadora oficial? Nos turnamos. Se turnan. Hoy te tocó a vos. Sí, hoy me tocó a mí, mañana a ella. ¿Y tu hija dónde está? ¿Quedó con? Mira, es un fenómeno, Héctor. Mira, mira. Con la abuela. El abuelo, porque ella ya está con el abuelo o con la abuela, le dice. Ah, ya pasó, mira. Abuela y abuelo. A ver, el abuelo. Mira el abuelo, mira la sonrisa que tiene con el abuelo. ¿Te digo algo? Con el abuelo sonríe. ¿Sí? ¿Cómo llora? Sí. Salimos de la habitación de 25 personas. Y nos vamos al último ambiente permitido, donde acá tenemos situación de limpieza. La ropa de todos los que viven acá. ¿Eh? No, a veces, cuando ellos no se pueden, yo les ayudo. A veces. No. ¿Cuánto te lleva? Un día me lleva, se pase así, me lleva 2 horas. Bueno, miren, acá es como una especie de gran hermano, donde no hay peleas y donde todos se las arreglan para la mejor convivencia posible dentro de una situación transitoria. Es la hora de la cena. Héctor, ¿esta olla es para alimentar a 25 personas? Y ahora tenemos que usar esta porque teníamos una más grande, pero se la llevaron. ¿Cuántas veces tiene que hacer el mismo plato? Y de acá tenemos que cocinar 4 veces. ¿4 veces? Sí. Algunos hombres eligen andar por la banquina de la vida. Vengan con nosotros a conocer al uruguayo y su Bondi Hotel. Estamos en el barrio de Saavedra y ahí lo que vemos no es un microescolar. Es en realidad como una especie de hotel para gente que está en situación de calle. ¿Anda este micro? Sí. ¿Acá hay reglas? Sí. ¿Cuáles son? Claro. ¿Este es amigo? Sí. ¡Vení acá! Este sí que está loco. ¿Para qué usas la energía de esta luz? ¿Para cargar el celular? Ah, yo tengo mi autito ahí, que es muy humilde y él siempre está mirando. Está en una contravención porque es una multa. No puede estar la malta. Esto es como una especie de hotel. Sí. El dueño me permite, es argentino, me deja dormir, me deja vivir. Entonces yo, en reciprocidad, se lo tengo que limpiar. 2 por 3 sale. Ahora, por ejemplo, tiene que salir el sábado. El viernes lo tengo que lavar todo, dejarlo limpito, todo. ¿Vos
estabas en situación de calle? Ahora sí. En realidad nunca en mi vida estuve en situación de calle. Jamás. Por elección propia, sí. ¿Y hace cuánto que viniste a Uruguay? En el año 84. En Uruguay yo ya no había... Yo ya no estaba ejerciendo. ¿Qué ejercías? Abogacía. ¿Vos sos abogado? Sí. Yo estoy de derecho. ¿Derecho? ¿Qué tipo de derecho? Penal. ¿Penal? Vos sos un abogado penalista. Sí. ¿Hijos? Tengo dos. Tengo una acá, 5 cuadras. ¿Que vive en una casa? Se la hice yo esa casa. ¿En serio? Se la hice yo. Yo estuve viviendo ahí. Ah. Muchas reglas. Sí. Pero no entiendo cómo terminás viviendo en un micro. Es que eso no entiende nadie. Yo soy así. No me pongas muchas reglas. Mi hija quería que yo a las 8 llegara a la casa. ¿Vos te parece? El uruguayo nos va a mostrar su casa hoy. Es un piecita con ruedas. Permiso. ¿Anda este micro? Sí. Ahí está. Esto de alguna manera es como un parador. Es como una cooperativa. Es una cooperativa de ciruja. Tuya, o sea, vos hiciste onda con un dueño que te lo da y vos también le abriste las puertas. Sí, porque me siento. Si viene uno que también lo ves en situación de calle, lo estudias y le abrís la puerta. Ya no hay más lugar, pero a veces cuando llueve, como el otro día que cayeron los hielos. Sí, sí, granizo. Lo abrí. Y yo estaba acá, abrí las puertas y vamos, entren. No me queda más remedio. ¿Acá hay reglas? Sí. ¿Cuáles son? Las mías. Son reglas de vida. ¿Por qué? ¿Qué no se puede hacer acá? ¿Acá? Sí. Para empezar no se pueden drogar. Prohibida todo tipo de droga. Sí. Nada de sustraerse las cosas entre cada uno. Prohibido chorear. Claro. Si algo estaba acá, tiene que estar acá. Y no puede faltar. Okay. ¿Esto qué? ¿Zona de quién? Esta zona es una muchacha amiga mía. Sí. ¿Vos se lo cuidás? Sí, señor. Acá se ven juegos de mesa, como si hubiera un niño. Son los regalitos para el hijo que no la dejan, no le permiten ver. Ella podría, si yo quiero. Porque no existe manera legal a una madre impedirle, porque ella no firmó nada. Si ella va y va bien, si va bien, no quiero ver. Si no, llamás a la policía, pones un recurso de amparo y lo puede ver. ¿Este colchón de quién es? Mío. Acá. Te pusiste el lugar central. ¿De qué hora a qué hora dormís? Ah, yo me dormiré a las 10 de la noche. Hasta las 6 de la mañana. Ya anduvieron metiendo la mano, se nota. ¿Qué? ¿Te limpiaron? Porque, ¿decís? No me roban nada. Pero quieren un cubierto, tienen que venir. Quieren tener... Ah. No pueden tener nada ellos. Claro. Porque todos lo pierden. Y allá duerme... Para. El último de los muchachos. El paraguayo. El paraguayo. ¿Cómo va? ¿Seguro? Aguantame. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Todo tranquilo? ¿Te divertís con el uruguayo? Sí. Sí, olvidate, es un campeón. Ayuda a todos los pibes. Sí. Vamos. ¿Y dónde dormís? Y no, donde puedo a veces. A veces mismo acá me quedo con él. Son varios los que vienen acá. ¿Vos hace cuánto que estás en la Yeca? Sí, yo estoy, voy, reboto, tengo mis hijas, todo, pero tengo momentos muy malos. ¿Cómo se llega a la calle? Hay cosas que te pasan. ¿Sabes cómo te encuentras parado? Sí. Que te marca mucho. ¿A vos qué te pasó? Lo que más me molestó fue el divorcio. ¿Y tus hijos no te dicen, papá, dejate de joder? Nada, es que no pueden. Vos estás con un colectivo sobre la calle, no sobre la plaza, sobre la vereda. Está en una contravención porque es una multa. Claro. No puede estar, está mal estacionado. Eso es cierto. ¿En realidad? Lo que pasa es que yo le tapo con las hojitas, le tapo la patente para que no me saquen la foto. Lo único que me pueden agarrar es por... Tengo enganchado en la luz, eso sí. Esta luz es del bondi, pero afuera.
¿Hay iluminación? Y sí, ahí estuve buscando el teléfono. Pongo. Pero no es la de. La, no es de la plaza. Es de la plaza, es de la luz pública. ¿Cuál es el truco? A ver. Acá está la zapatilla. ¿Para qué usas la energía de esta luz? Para cargar el celular, entre unas cosas. Sí. Teníamos también para cocinar. Hasta pusimos una tele. Ahí te muestro, mira. A ver. ¿Está tan cargado? Acá está. Así. Y ahí tiene. Vamos a conocer a los amigos del uruguayo. Los muchachos empiezan a preparar el fuego. Guarda los clavos. ¿Qué hay hoy? No sé, hoy tiramos los sándwiches que hay ahí, los hacemos un poquito al fuego. A la parrilla y... ¿A qué hora cierra la puerta el Bondi Hotel? La verdad que no tiene horario, porque no lo dirijo yo. Lo dirigen los demás. Me voy a poner en el coso, boludo. El cartón en piso, porque ya me quedo hasta mañana. Bueno, armate. Linda, como siempre, dale, armalo. Voy a mi pensada. Dale, dale, dale. Yo si calo para frazada, eh. Sí, yo la tiro de coso. Voy a suspenderle el acolchado. No me sigan pisando mi super cama, porque... No se vayan. En el próximo bloque hay más. Lado C. Esas luces de patrullero que ven tienen que ver con un operativo muy especial, una situación de dos barrios en guerra. Que uno de los elementos importantes, uno de los frentes abiertos, es esta batalla entre el presidente Mauricio Macri y el Papa Francisco, que creo yo que está al rojo vivo. En realidad, Alfredo, esto es toda una engaña pichanga. No es que está subiendo el precio del dólar. Lo que está ocurriendo es que se está cayendo a pedazos el peso. Empezamos a hablar de los ciberdelitos y del ciberacoso a los chicos, pero ¿sabemos lo que estamos publicando de nuestros chicos en línea? Podemos decir San Paoli eterno, ¿eh? San Paoli eterno. Sí, sí, igual que Cristina no piensa entregar el mando y como Gil Carbó se atornilló al sillón. Lo espero el próximo martes a las 10 de la noche aquí en TN. Ya. Yo soy fanático del desayuno. Pero para ti, ¿qué es lo más importante de un hotel? ¿La ubicación? ¿La limpieza? ¿Quizás es la calidad de las camas? Trivago entiende tus necesidades y te ayuda a comparar entre varios hoteles eso que para ti es importante. Las puntuaciones de los desayunos, de la ubicación o de la limpieza se calculan al capturar el sentir de más de 140 millones de opiniones. Esta es solo una manera más en la que Trivago te ayuda a encontrar tu hotel ideal al mejor precio. Hotel Trivago. Así son tus mañanas en TN. Arrancamos a las 5 con TTN. Tiempo, tránsito y noticias con Matías Bertolotti y Fer Molinero. Te tengo que llevar el tiempo hasta tu casa, por eso toco el timbre. Seguimos con TN de 6 a 10 con Los Tempraneros. Sergio Lapegue y Roxy Vázquez. Vení que te vamos a contar algunos temitas más importantes del momento. Y más tarde llega TN de 10 a 14. La segunda mañana con Lorena Maciel y Guillermo Lobo. Toda la información, minuto a minuto en todo noticias. De lunes a viernes. Así son tus mañanas en TN. Dale la bienvenida a todo lo que tus chicos aprenden, menos a los gérmenes. Limpia, blanquea y desinfecta el 99,9% de los virus y bacterias con el nuevo Lysoform Crema. El mundo está hecho.
hecho para tocarlo. Lisoform, S.C. Johnson, una compañía familiar. Dejar que un principiante cocine es arriesgarse a que todo quede así. Pero tranquilos. Gracias a su fórmula súper espesa, Magistral hace más espuma y elimina grasa difícil desde la primera pasada, dejando solo los buenos momentos. Así son tus mañanas en TN. Arrancamos a las 5 con TTN. Tiempo, tránsito y noticias con Matías Bertolotti y Fer Molinero. Y te tengo que llevar el tiempo hasta tu casa, por eso toco el timbre. Seguimos con TN de 6 a 10 con Los Tempraneros. Sergio Lapegue y Roxy Vázquez. Vení que te vamos a contar algunos temitas más importantes del momento. Y más tarde llega TN de 10 a 14. La segunda mañana con Lorena Maciel y Guillermo Lobo. Toda la información, minuto a minuto en todo noticias. De lunes a viernes. Así son tus mañanas en TN. Tienes muchas razones para comprar tu viaje en Despegar. Arma el viaje a tu medida y compra entre muchas opciones. Reserva y gestiona todo desde un solo lugar, estés donde estés. Además, entérate de promociones y ofertas exclusivas desde la app. Y con la ventaja de comprar en cuotas y en pesos. Despegar te acompaña durante todo tu viaje. Despegar.com. Viajar es posible. Para mamás exigentes. Expertos en insectos por más de 60 años. S.C. Johnson, una compañía familiar. Hojas. Barro. Árboles. Cada rincón del jardín está lleno de gérmenes y tu hijo entra en contacto con ellos. Que no pase lo mismo en el piso de tu casa. Manténelo libre de virus y bacterias con Lisoform Solución Total. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform. S.C. Johnson, una compañía familiar. Encontrémonos en Twitter. Ahora nos vamos a las afueras de La Plata, donde vamos a entrar a un barrio en guerra, donde los más chicos son los protagonistas. Estamos en La Plata, ciudad de las Diagonales, justo en el límite de dos barrios que están enfrentados. Por un lado, el Mercadito, por el otro, Barrio Nuevo. A partir de las 8 más o menos, ya están los soldaditos por ahí. Esas luces de patrullero que ven tienen que ver con un operativo muy especial. Una situación de dos barrios en guerra. Vení. Solo que era las 4 de la mañana, yo tenía que abrazar a mi nene y a mi mujer, yo siendo de escudo. ¿Vos sabés manejar un fierro? Buenas. ¿El Barrio Nuevo cuál es? Este. No pueden hacer declaraciones, pero es impresionante el operativo. Hay hasta un helicóptero. Salen patrulleros por todos lados y van acompañados inclusive. Es una de las saturaciones más importantes que me ha tocado vivir. Señor, ¿le sorprende tanta policía? ¿Desde cuándo están? Vamos a aclarar que esto no es porque estamos nosotros y nos están vigilando, ¿eh? Esto tiene que ver con lo que se vive a diario desde hace ya casi 2 semanas. ¿Me explicás todo este operativo policial a qué se debe? Dice que andan unos muchachos tirando tiros. ¿Muchachos de este barrio o del otro barrio, de Barrio Nuevo? Dicen de allá y dicen de acá. ¿Y las bandas vos sabés que se disputan? El negocio, o sea, la droga. A la noche están paraditos ahí, viste, como
Esa es la noche que pasé. A partir de las 8 más o menos ya están los soldaditos por ahí parados, ¿viste? Muchas luces azules. Muchas luces. Yo pienso que porque encontraron la otra vez un chico ahí muerto, así que por ahí empezó por Empezó con una muerte. ¿Y el chico era de este barrio o era del otro? De Barrio Nuevo. Sí, sí. ¿Por qué se habla de guerra de bandas? Acá también hay chicos malos. Sí, obvio. Obvio que sí. Si los busca, obvio que sí. Y se disputan. Y sí, problema del otro barrio con este, los tiros. Así que las madrugadas no podés dormir. ¿Vos escuchaste tiros así? Sí, toda la madrugada, sí. Siempre. ¿Tiro y metralleta? No, no sé. Pero... ¿Metralleta? Sí, no, eso no sé yo. ¿Vos viste metralleta? No, sí, se ven y se escuchan, porque a la noche no pueden ir a dormir. Mi casa tiene un tiro. Sí, pero tiene marcado. En la ventana sí, y en la ventana abajo, en el medio, está un tiro. ¿A vos qué te pasa cuando escuchás una metralleta? ¿Qué le decís a tu mamá? Me tiro a mí en el piso. De esa esquina tiraban tiro, otra vez yo estaba mirando y tiraban tiro de allá, todo así, tiraban para el otro barrio, tiraban. Esta escena, que podría ser infantil, termina siendo la crudeza. Sí, aparte la estar al rojo vivo, ¿no? Digamos, ¿con qué naturalidad los chicos cuentan que conviven con los tiros, con las metralletas? Ahí también. Mira, ahí está marcado. Vení. Ahí está. Ahí está. ¿Tenés hijos? Muchos. ¿Cómo les explicabas esto? No hay explicación, tenés que acostumbrar. ¿Viene de tiempo esto o...? Lamentablemente. ¿Son jóvenes de qué edad? De 8, 9 a... ¿Cómo 8 o 9? Sí, 8 o 9. ¿Eh? 8 o 9, así como lo escuchaba. ¿8 o 9 años? Sí. ¿Me estás jodiendo? No, lamentablemente no. ¿Hay chicos de 8 o 9 años con pistola? Sí, sí. ¿Y cómo se consigue un arma a los 8 años? ¿Vos vas al kiosco a comprar caramelo? Sí. Vas al esquina y consigues un arma. Así es fácil de acá. ¿Por cuánto se consigue un arma? Con 1.000 pesos, ¿sabes cómo se ¿Por cuánto se consigue un arma? ¿Vos qué sabés? 600 pesos, por ahí. Yo me voy a comprar uno de 2.000 pesos. Hablemos en serio. ¿Estamos hablando en serio? ¿Te querés comprar un arma o ya compraste? Nada, no le digo eso a los demás. ¿Y para qué querés un arma? Para tener, yo qué sé. Para hacerse el piola. Para pero a ver, es un delirio. ¿Vivís con tus viejos? Con mi mamá. ¿Tu mamá sabe que estás con arma? ¿Vos estás yendo al colegio? No, me echaron. ¿Te echaron del cole? ¿Por qué hiciste? Le quise dar un sillazo a la directora. ¿Y por qué le metes un sillazo a una directora? Porque le quise levantar la mano. ¿Y ahora cómo, sigue tu vida? Bien. ¿Querés volver al colegio? No. ¿En qué año estás? Primer. Primer año. ¿No vas a volver más? ¿Por qué hay tanto menor armado? Yo qué sé, les gusta tener un fierro. No sé. ¿Vos sabés manejar un fierro? Sí. ¿Sabés? ¿Vos sabés que es un delito muy grave llevar un arma y más a tu edad? ¿Estuviste alguna vez así y te atrapó la policía? Sí, pero con fierro no. ¿Y qué habías hecho? Habíamos robado un supermercado. ¿Un super? ¿Qué se robaron? Una onda de plata y un par de yogur. ¿Cómo surge robar un supermercado? Vamos caminando por la calle, si vemos que es fácil, nos metemos por la puerta y fue. ¿Con cuánta plata te quedaste? Con 15.000 pesos. ¿Y qué hiciste con esa plata? Me compré zapatillas, ropa y le di plata a mi mamá. ¿Te veías haciendo esto? ¿Estás arrepentido? No. ¿Te ves siguiendo así? Me voy a arrepentir si alguna vez mis hermanitas van a hacer lo mismo que yo. Cualquiera pensaría que si seguís así vas a terminar preso. Mamá también me dijo. ¿Y no te importa? ¿Por qué hablas? ¿Sabes por qué hablo? Porque tengo boca. No hay que mandar en cara a los pibes. Ah, eso, si nosotros somos solo, leales a la mafia. Solo en cámara. Nosotros somos. Sí, yo ya maneja. No, acá mi mercadito, ¿sabes qué? ATR. Siempre ATR. ¿Quiénes son los de Barrio Nuevo? Los de al otro lado. Yo, ellos son los que vienen a tirar. ¿Los conoces? Sí. Pero no voy a mandar en cana a vos. ¿Son de tu edad? No somos leales a la mafia. ¿Qué es ser leal a la mafia? No, no, no mandar en cana a los pibes. Ayúdame porque es. La verdad, hace 20 años que salgo a grabar por la calle. ¿Vos qué sentís? A mí me da pena porque son chicos. ¿Los conocés desde cuando nacieron? Está todo, sí. ¿Y se están desviando demasiado? Sí, sí. De todo lo que me dijeron, se hicieron los cancheros, se hicieron los... Es así. No, es un delirio. Es así.
Chicos de 14 años que dicen que roban un supermercado. Nunca escuché una historia de chicos de 8 o 9 años manejando armas, la droga y ver semejante operativo por bandas de niños y adolescentes. Vamos para el otro barrio. Estamos entrando a Barrio Nuevo, ¿eh? Fíjate la presencia policial. Acá nos paran. Hola. ¿Qué tal? Somos de Telenoche. Mucho gusto. Estamos sorprendidos por la magnitud de este operativo. Es impresionante, es una guerra sin cuartel entre dos bandas. Sí, de repente sí. ¿Hay varios detenidos ya? Sí, hay bastante, sí. Por suerte se pudo lograr detener bastante. Acá lo que estoy sorprendido es que se hablan de menores de edad, que a los 8 años ya manipulan armas. ¿Ustedes? Sí, como los típicos soldaditos acá de la... ¿Qué hace un policía cuando tiene un chico de 8 años manejando un arma? ¿Cómo se procede? Igual es un delincuente, se procede igual, que si fuera mayor se lo detiene, pero lamentablemente después sale por la edad, ¿no? Pero bueno. Para ingresar a este, que es el Barrio Nuevo, ustedes lo que hacen es tomar nota como... Sí, se identifica. Con el documento. Documento, también el vehículo. Pasó a ser como una especie de barrio privado, pero en este caso cercado por la policía. Casi como si fuese un control fronterizo, mira. Todo el despliegue policial para seguirnos a nosotros que vamos a ingresar a lo que es Barrio Nuevo, un barrio de viviendas sociales relativamente nuevo en la zona y donde se ha desatado una guerra feroz que lleva a este tremendo despliegue de las fuerzas de seguridad. Acá se ven los primeros vecinos de Barrio Nuevo que están de carreros. Hola, ¿cuánta policía? Vieja. Sí, ¿por qué no se van ya? ¿Por qué no los querés? Porque no me cabe. ¿No estás más tranquilo? Sí, está más tranquilo. ¿Pero qué hacen? Están todos los días, bueno, está caminando, te piden documentos. Pero decime, acá lo que había que era una guerra entre bandas de... No era entre bandas, ellos saben que son la banda son los del mercadito. Los del mercadito dicen que los tiros vienen de acá. ¿Cuál es la verdad? ¿Ustedes pidieron a la policía? Sí, pedimos en un cierto lado de que vengase algo porque eran tantas balas que no podíamos salir. Y fueron a terminar matando a un pibe. Los de allá se quejan de que tienen las casas llenas de tiros. Acá también nosotros juntamos 420 vainas hervidas y las presentamos a la policía, que fueron todo peritaje. ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes para...? Que se cierre ahí. El mercadito tiene que pasar por allá. Que se cierre. Es el barrio Mercadito y este es el Barrio Nuevo. Las casillas, las balas así, pueden matar... A ver, vamos a ver. Llévenme a ver. Acá. Oye, contame cómo fue. Y porque te pegan tiro allá y acá, ¿ves? Pegan tiro de allá para acá y bueno, y el que rebota y te la dan en la cabeza, ¿viste? Yo me quedé armada porque esto ya no se puede. Me entraron delincuentes, me abrieron la puerta de esa, entraron adentro armados. Yo llegaría a agarrar, tengo un arma, engancho a uno acá adentro, adentro de mi casa, como y si entraron, yo te lo mato. Los frentes de varias casas tienen las marcas de las balas y todavía quedan, mirá, los perdigones. Estos son los cartuchos que quedan, ahí había una banda más, mirá. Fíjate, ¿eh? Esto de hace cuántos días. Y esto no hace menos de un mes que hace esto, ¿no? Menos de un mes. Por estas. Esto es un poroto lo que había, ¿sabés lo de cosas que había? Mirá, ¿te imaginas si esto agarra un nene chiquito de 2 años? Yo tengo mi nene de 2 años, lo agarra esto y lo mata. En Barrio Nuevo no se juntan tapitas para entregarle al Garrahan. Se juntan cartuchos para entregarle a la justicia. No se vayan. En el próximo bloque hay más. Lado C. El proteccionismo animal crece
día a día. Abrazamos al camión para darle un último adiós a los animales. Todo esto antes de entrar a un lugar que está armado para matarlas, ¿no? Un grupo de gente se junta en la puerta de un matadero para dar el último adiós a las vacas. Estamos sobre la avenida Irigoyen, partido de Morón, a dos cuadras de la cancha de Deportivo Morón. Aquí hay un matadero, aquí hay un frigorífico y el proteccionismo animal crece día a día. En estos momentos están en la puerta haciendo una vigilia muy particular. Tienen que venir los camiones para faenar a las vacas aquí dentro. Me encanta comer asado de tiro. Obvio, a todos nos encantaba. Mi comida preferida eran las costillitas de cerdo. Cada uno come lo que quiere, que eso coma lo que quiere. ¿Puedo comer carne? Abrazamos al camión para darle un último adiós a los animales. Todo esto antes de entrar a un lugar que está armado para matarlas, ¿no? Se llama matadero. Es un lugar donde los animales entran vivos y salen muertos. Una está tirada, como se ve ahí. Hay otra del otro lado que tiene todo un ojo ensangrentado. La primera y última vez que reciben un cariño. Porque nunca lo recibieron, ellas son cosas. Es verlas acá y saber que en un par de horas ya no van a existir más. Me gustaría que hicieran estas movilizaciones por otras cosas. Su remera dice violencia es comer animales. La idea de esto es visibilizar que todos somos animales, que todos tenemos nuestros derechos. ¿Ustedes qué hacen cuando viene el camión con las vacas? Sí. Se ponen acá, no lo dejan entrar, lo bloquean, hablan con el camionero. Nosotros hablamos con el dueño del matadero. El dueño del matadero puso a alguien que pare el camión de 3 a 5 minutos. Entonces nosotros esos 3 a 5 minutos, los camiones entran por acá. Nosotros visibilizamos la realidad de los camiones, que no es una realidad que vienen los camiones del campo, no las vacas que están felices, vienen del campo, recontentas. Cualquiera que anda por una ruta se cruza. No. De por sí, una vez acá, cuando llegó uno de los camiones, había un ternerito, nació en el camión, y lo encontramos acá, nos lo llevamos al ternerito, ahora vive en un santuario, va a ser libre toda la vida. El tema de las vacas genera muchas fuentes de trabajo, ¿no? Digamos, uno piensa desde los frigoríficos, los mataderos, el campo argentino, hasta la parrilla, hasta el carnicero. Sí. O sea, es una batalla que puede durar un siglo. Me encanta comer asado de tiro. Obvio, a todos nos encantaba. Mi comida preferida eran las costillitas de cerdo. Pero que haya sido mi comida preferida, un gusto, creo que no vale la vida de un animal, que yo soy animal y lo comparto. Estamos viviendo un momento de la historia que está bueno ver de qué lado nos vamos a poner, ¿no? ¿En qué momento? Esto es un holocausto realmente, es un holocausto enorme. Claro. Más de 4.000 animales se matan por segundo. Frente a este matadero, una parrilla típica, bien de barrio, mirá. Hoy parrilla, pasta, sándwich, empanadas que deben ser de carne. Buenas, buen provecho. Gracias. Les quiero presentar, acá estamos frente a una protesta, una vigilia, que es un movimiento que no quiere que maten más a las vacas para la alimentación. ¿Ustedes qué comieron? ¿Se puede vivir sin comer carne? Obviamente, yo no como animales de los 11 años. ¿Te ves alimentándote por fuera de los animales? No. ¿Entendés las razones de ella de
Totalmente, y la respeto y me parece muy bien que luche por lo que ellos piensan que está bien. Me parece perfecto. Yo creo que hay cosas mucho más importantes. Inseguridad, maltrato, violencia de género, los nenes que no tienen para comer, que por ahí están durmiendo abajo de un puente o en una zanja. Por ahí es un más importante un pedazo de carne, respetando lo de ellos. Bueno, igual creo que el punto está en que podés comer algo igual de rico, más nutritivo, que no implica explotación animal, que no implica explotación de la gente. Hay un dato que es importante, que cuando a lo que vos dijiste de los chicos que mueren de hambre, que es lo de abajo del puente, que si el grano que se le da al ganado se repartiera en el mundo, se terminaría el hambre, digamos. Para generar un kilo de proteína animal se necesita más de 15 kilos de vegetales. Entonces, si repartiéramos, es una cuestión de cuentas. Entonces, comiendo carne, estamos generando una peor distribución del alimento, que en el mundo no es que falta alimento, es que hay una mala distribución. Justo el debate es que podemos vivir y estar saludables sin comer animales, ¿sí? Entonces, matar animales es algo injusto e innecesario. Podemos nutrirnos, incluso estar perfectamente mucho mejor de salud. Entonces, todo el comercio que se sostiene en base a la matanza injusta e innecesaria de animales es algo que no está moralmente justificado. ¿Cuántos años tenés? 12. ¿Estás acá con tu mamá? Uh-huh. ¿Y cuánto hace que no comes carne o nunca comiste carne? Empecé siendo vegetariano a los 6 años y el año pasado, o un poquito más antes, empecé con el veganismo. ¿Cuál es la diferencia? El vegetariano consume huevos y lácteos, el vegano no. ¿Y te sentís así fuerte, potente? Sí. ¿Qué comes? ¿Cuál es tu comida favorita? La hamburguesa de quinoa, la pizza de mi hijo, muchas. ¿Cómo surgió el tema de que el nene deje de comer carne? Porque yo soy vegana. ¿Te sentís mejor? Creo que no comí nunca carne, porque empecé más chiquita que él y ya perdí la memoria de lo que era comer carne. Así que sí, si me siento bárbaro, no tengo problemas, ni siquiera me resfrío. Personaje principal del campo subpostal, campo que la lava y luego clava el puñal, porque la ven como una fuente de ingreso. Y en el reflejo de esos ojos está impreso sin los pesos. Si se vierte sangre animal en el proceso, el progreso no es progreso, es retroceso espiritual. ¿Cómo va, jefe? ¿Todo bien? ¿Te puedo pedir 2 minutos en la sombrita? 2 minutos. En la sombra, mira, ahí adelante del matero. Sí, yo lo corro, olvídate. 2 minutos. Cuando llega un camión, lo que hacemos es estar con los animales y obtener material para difundir en redes sociales. Lo que hacemos es visibilizar a estos animales, mostrar que llegan asustados, con miedo, y que son animales que quieren vivir como cualquier otro. Asustan mucho con el movimiento del camión y con el ruido, entonces se montan unas a otras, se pueden lastimar, por eso es importante no asustarlas. Impotencia, es ver las caras de ellas, el miedo que tienen, la sed que deben tener, el hambre que han de tener. Están paradas sobre su propia sed, sobre su orina.
Maestro, ¿cómo te va? ¿Qué haces acá dentro de el frigorífico? Compro canela. ¿Qué opinas de los movimientos anticarne? Sí, no tiene sentido. ¿Por? Porque somos todos animales y tenemos que comer. Ellos dicen que pueden vivir sin comer carne y que están pero mejor. Pero algo tienen que comer. Cada uno come lo que quiere, que ellos coman lo que quieren. Yo puedo comer carne. ¿Muchos años viviendo al lado del matadero? 17. Trabajé inclusive en el frigorífico. ¿Trabajaste ahí? Trabajé 6 años. ¿Por qué veías ahí? Porque el proceso de las vaquitas... Sí, no. Pero es que hay una confusión. Todos se creen que los matan a palazo, que la vaca sufre. La vaca sube por una cintita mientras la van bañando, llegó y automáticamente es un martillo eléctrico. No tiene dolor, no sufre el animal. No lo digas muy alto que... Son 20 contra millones. La gente no va a dejar de comer carne. Bueno. Pero a ver, por ahí empieza una minoría y mañana son más y por ahí en pero 200 igual, años tenés otra cultura. Me gustaría que hicieran estas movilizaciones por otras cosas. Por ejemplo, los niñitos de 11, 12 años que están robando por todos lados armados, que roban motos, que hacen, que lastiman gente. Eso no se moviliza a nadie. Vos decís que hay otras prioridades. Hay muchísimas otras prioridades antes que estas. Ambas luchas no son... excluyentes, o sea, se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Me parece que las personas en general usan ese argumento para ir en contra del movimiento contra los derechos animales, pero la verdad es que nadie hace nada tampoco. Usted, señora, hace algo también por los niños que hacen, por ejemplo. ¿Vos sabés qué soy yo ni qué hago? No, por eso lo estoy preguntando. Yo asumo todo lo que es un que argumento. Puedo. No la quiero juzgar a usted, digo, a lo que voy es... No, ella, vos sabés que ella trabajó acá en el frigorífico durante muchos años y vos decís que... No sufre. Sube por una manga mientras la van bañando, una manguita que es eléctrica. Y cuando llegan arriba, automáticamente caen con un martillo mecánico que ni siquiera la... O sea, no sufre la vaca. Automáticamente ella la... Pero la vaca patita. No reacciona, no tiene ningún estímulo. No tiene ninguna... Nada, porque ni siquiera sabe lo que le va a pasar y ni se da cuenta cuando le llega el martillo. Esto fue el lado C, un paseo por el lado oscuro del mapa. Hasta la semana que viene.